Bueno, muy buenos días a todos. Soy Karina Espilca, presidenta de ADigital, y es un placer para mí daros la bienvenida a esta jornada virtual que va a ser la presentación de la estrategia España-Nación Emprendedora para todos nuestros asociados. Me gustaría, por supuesto, en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que nos acompañan y nos ven desde sus casas, pero especialmente a Francisco Polo. Alto Comisionado para España Nación Emprendedora por compartir con nosotros este gran proyecto de país. La mascarilla acostumbrada ya a llevarla siempre puesta. Bueno, se me ha, me he quedado enganchada. Ah, sí. También quería dar las gracias a Sofía Benjumea, directora de Google for Startups para Europa, Oriente Medio y África y a nacho de pinedo cofundador y ceo de lisdi quiero aprovechar también para agradecer al alto comisionado la cercanía y el diálogo permanente que ha mantenido con el sector digital y el ecosistema emprendedor durante todos estos meses y todos estos años paco que has vivido tú en él. en la digital estamos convencidos de que la colaboración entre las administraciones públicas y los sectores productivos es la clave del éxito. Y prueba de ello es la riqueza de la Estrategia España-Nación Emprendedora, que sin duda supone una oportunidad sin precedentes para el tejido emprendedor español. La economía digital es ya una parte indispensable del conjunto de la actividad económica, tanto en nuestro país como a nivel global. Cada vez tiene menos sentido, de hecho, diferenciar entre economía digital y economía tradicional, en la medida en que la digitalización es un proceso transversal. Que va a transformar todos los sectores y nuestro modelo productivo en su conjunto. Según el estudio Economía Digital en España, que elaboramos desde A Digital en colaboración con Boston Consulting Group, el impacto de la economía digital en nuestro país supone ya cerca de un 19% del PIB. Esto coloca a la economía digital como el segundo sector más relevante de la economía española, solo por detrás del sector inmobiliario. En este contexto, es una buena noticia que la digitalización sea uno de los ejes prioritarios sobre los que se va a apoyar la recuperación y reconstrucción europea y española. El Gobierno de España ya ha anunciado que cerca de un tercio de los fondos europeos se destinará a proyectos de transformación digital, un objetivo con el que no podemos más que estar de acuerdo desde A Digital y el sector en su conjunto. Del mismo modo, la gobernanza de la economía digital también ha experimentado un impulso muy importante en estos últimos meses. Desde la presentación de la Estrategia España Digital 2025 en julio del año pasado, en apenas nueve meses hemos visto la materialización de todos los planes específicos que profundizan y desarrollan esta estrategia, entre los que se encuentran algunos tan relevantes como la Estrategia Española de Inteligencia Artificial, el Plan de Digitalización de Pymes, el plan de digitalización de las administraciones públicas, el indispensable plan nacional de competencias digitales y, por supuesto, la Estrategia España-Nación Emprendedora que hoy nos ocupa. Es bien conocido que España cuenta con un buen nivel de infraestructuras y conectividad, pero sabemos también que estamos algo rezagados en dos aspectos que son fundamentales para el emprendimiento, la capacitación digital y la inversión en innovación. El principal reto de nuestro país en este sentido es saber aprovechar y extender el enorme talento que ya poseemos. No en vano España cuenta con una producción científica puntera a nivel internacional, muy superior a la media de la OCDE, pero tiene una enorme dificultad para completar la transferencia de conocimiento y, por tanto, la consolidación de este sistema de ecosistema innovador. Así lo indica el Índice Global de Innovación de Insead, que sitúa a España en el puesto 23 de 39. A ello se suma otro tipo de factores relacionados con el entorno, como puede ser la cultura emprendedora. Según el Foro Económico Mundial, la cultura emprendedora está relacionada con cuestiones como la actitud hacia el riesgo emprendedor, el crecimiento de las empresas innovadoras y el volumen de empresas que abrazan ideas disruptivas. Israel, Estados Unidos o Suecia son los países con mejor puntuación en cultura emprendedora mientras que España se sitúa un poco a la cola en el puesto 33 de 39 al nivel de Rumanía, Polonia o Italia. Otro dato muy significativo es el de la tasa de la actividad emprendedora, que mide el porcentaje de población entre 16 y 65 años que ha emprendido. En línea con los datos anteriores, en nuestro país este porcentaje es de apenas un 6,4%, lo que nos deja en el puesto 28 de 39. Dicho esto, por supuesto, no es mi intención pintar un escenario negro, negro ni irresoluble, sino todo lo contrario. Creo en este ecosistema emprendedor y por eso me dedico a él con toda mi energía. Solamente creo que tomar conciencia de nuestros puntos de mejora es condición necesaria para diseñar las medidas oportunas que, partiendo de la situación actual, nos lleven hacia un escenario más innovador y competitivo. Esa es precisamente la misión de la Estrategia España-Nación Emprendedora, una iniciativa que sin duda marcará un antes y un después en la realidad del emprendimiento de España. Si bien todas las medidas que impulsan la transformación digital son necesarias y relevantes, no puedo negar que la presentación de esta estrategia me hace una ilusión especial por mi convencimiento personal de que los emprendedores representan a menudo lo mejor del sector empresarial y productivo. Y que todas las grandes empresas españolas, incluyendo al IBEX 35, arrancaron algún día con un gran emprendedor, y en muchos casos, aún estos emprendedores siguen al frente de sus empresas. Una persona que decide emprender, un emprendedor, es por definición una persona que pone toda su energía en hacer que las cosas ocurran, como ha hecho Paco, convirtiendo en realidad esta idea que le acompaña desde hace tiempo, me consta de tantas conversaciones. Los emprendedores son personas que quieren resolver problemas, aprovechar las oportunidades. Los problemas tratan de aportar soluciones, manteniendo siempre una actitud de pensar el por qué sí en lugar de el por qué no. Personas que buscan innovar y reinventar tanto sus proyectos como a sí mismas. Y lo más bonito de todo, en mi opinión, es que toda esa fuerza viene motivada precisamente por un propósito. Podemos decir que, en el fondo, un emprendedor... Es una persona que siente que tiene un propósito, una misión y se lanza a la piscina para hacerlo realidad. En nuestro país veremos cada vez más proyectos que llegan a lo más alto, con grandes emprendedores a la cabeza, como Juan de Antonio, Oscar Pierre, Sacha Michot, Iñaki Berenguer, Ander Michelena, Jesús Encinar, Nacho de Pinedo, aquí presente, María Benjumea y Sofía, o Rebeca Minguela. Y espero, por cierto, poder añadir a esta lista pronto muchas mujeres. En el contexto actual, Europa y España no están trabajando solo en la recuperación, sino en la transformación de nuestras economías y sociedades hacia un modelo más productivo, competitivo, sostenible y, sobre todo, justo. Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos hemos tomado conciencia de que la salida de esta crisis no pasa por retornar al punto de partida, a la situación previa a la pandemia, sino por avanzar hacia un modelo nuevo, más innovador, donde las nuevas tecnologías sean vehículo para el progreso económico, social y ambiental. Y en ese marco no debemos olvidar que el bienestar social de un país está estrechamente relacionado con la fortaleza de su economía. Una economía cuya salud depende en gran medida de la solidez de su tejido empresarial, así como de los niveles de innovación y emprendimiento. Ya no hay duda de que el emprendimiento es un motor de desarrollo económico y eso es algo que España debe tener más presente que nunca en este momento de transformación. Por eso me hace tanta ilusión que se presente hoy aquí la Estrategia España-Nación Emprendedora, porque detrás de cada startup hay una oportunidad de progreso una ilusión para transformar el mundo y hacerlo más fácil y amable. Decía Ben Silverman, fundador de Pinterest, que si algo nos ha enseñado Google, aquí representado por Sofía, es que las pequeñas ideas pueden convertirse en algo grande. Y yo estoy convencida de que la Estrategia España-Nación Emprendedora es un paso adelante para hacer realidad esas grandes ideas. Quizás Google nos suene muy grande, pero ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a que el próximo Google salga de aquí? que consigamos empresas tan grandes como el impacto positivo que generarán en la economía y en la sociedad española. Muchísimas gracias a todos. Y ahora le voy a dar paso a nuestra queridísima amiga que tanto ha hecho también por el ecosistema emprendedor, Sofía Benjumea, head de Google for Startups para Europa, Middle East y África. Muchas... A ver, ¿se me oye? Muchas gracias Karina eh, y muchas gracias eh, Francisco y muchas gracias a todo tu equipo, sobre todo que, que estáis trabajando por hacer esto una realidad y sobre todo por invitarnos a formar parte de esto, que como decía Karina, llevamos muchos años aquí remando y, y esto pues, nos, nos llena de optimismo. Es un honor eh, como persona muy involucrada en el ecosistema y sobre todo como representante de Google for Startups formar parte de la Estrategia Nación Emprendedora españa nación emprendedora así como el plan de recuperación del gobierno porque vemos que se, se basa en dos pilares que para nosotros son claves para la recuperación económica que son la digitalización y el emprendimiento. y como decía karina no solo la recuperación económica sino que es realmente sentar las bases para un futuro con mayor crecimiento mucho más diverso e inclusivo y sobre todo con muchísima muchísimo optimismo. la misión de google forestar matas está plenamente alineada con la estrategia de España Nación Emprendedora, porque creemos que los, que los emprendedores son motor de economía, de innovación, de generación de empleo y son capaces con flexibilidad, con esfuerzo y con resiliencia de ver en la crisis oportunidades y de aportar soluciones a los problemas de la sociedad. En el peor momento de la crisis, en mayo, abril, mayo, de, de covid, de esta pandemia, vimos como los emprendedores de nuestro, de nuestro y de nuestros programas no se venían abajo sino que ante la adversidad se reinventaban. startups como appetit reinventaron su modelo de logística que era para llevar alimentos a las familias que lo estaban pasando peor, para llevar alimentos a los sanitarios. startups como idoven que aportan Inteligencia artificial para poder traquear problemas, problemas eh, cardíacos. Se dieron cuenta que con el colapso de los hospitales, muchísima gente no podían estar controlando el estado de salud de sus corazones y llevaron esos kits a las casas de las personas que más lo, más lo necesitaban. Y como así tenemos un sinfín de ejemplos. Y lo han demostrado que, pese a la crisis y pese a la adversidad, son empresas que siguen generando valor, que siguen generando crecimiento y que siguen generando empleo. E internacionalizándose. En 2020, las startups de nuestros programas de aceleración generaron cerca de mil puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad, y levantaron más de 90 millones de euros. En un año que todos recordamos ha sido muy difícil, estos emprendedores no solo han resistido y han seguido vivos, sino que además han generado crecimiento. ¿Y por qué hace esto Google, que hacía un poco Karina referencia? Pues primero, porque es una empresa que tiene el emprendimiento en su ADN. Efectivamente, Google sigue liderada por esas dos personas que hace 20 años empezaron en un garaje con un gran sueño de verdad hacer que toda la información estuviese accesible a todo el mundo. Y siguen al frente de este proyecto una empresa que ahora ya emplea más de cientos de miles de empleados por todo el mundo. Luego es una empresa que es muy consciente de que si hace 20 años hubiese empezado en otro sitio, Quizás no se hubiese convertido en la empresa que es hoy a día de hoy. Y por eso lanza Google for Startups para conseguir allanar el camino y que todo emprendedor, empiece donde empiece, pueda tener las mismas oportunidades de convertirse en una gran empresa global. Y luego es una empresa tecnológica, con producto, conocimientos, que pueden aportar y realmente ayudar a los emprendedores. Entonces, ¿cómo nosotros encajamos en la estrategia de Francisco y la estrategia de España Nación Emprendedora? Como decía, nuestra misión es la de allanar el camino para que los emprendedores puedan crecer y puedan tener éxito con nuestra tecnología, con nuestras metodologías y prácticas que hemos eh, interiorizado como empresa, desde que éramos una empresa con 50, 100 empleados hasta 100.000 empleados eh, y y sobre todo con esa comunidad que somos capaces de generar entre los emprendedores porque somos muy conscientes que los que muchas veces más se pueden ayudar son entre ellos pero generando una comunidad un ecosistema que es lo que está por lo que está apostando el alto comisionado de realmente unirnos a todos emprendedores corporaciones instituciones inversores todos en una gran comunidad porque al final aquí nos lo jugamos todos y tenemos que jugar en el mismo bando nosotros llevamos a cabo desde Google for Startups unos programas de aceleración y de acompañamiento y este año nuestro objetivo es conseguir acelerar a 100 startups y estamos trabajando especialmente en algunas de las verticales que efectivamente son tractor de economía y que sobre todo son aquellas en las que vemos que mayor valor podemos aportar. En, en, el tractor en digamos, el pilar de la digitalización pues para nosotros por supuesto que es, es clave y es natural hemos lanzado hace unos pocos meses lanzamos un programa de aceleración para el sector e commerce y retail. Y tenemos ejemplos de startups como declarando que en el momento de la crisis es una plataforma para ayudar a los autónomos a generar y a llevar, a gestionar sus finanzas. Hemos como han ayudado a todos los autónomos a digitalizarse, a tener mayor control sobre sus finanzas y han conseguido duplicar el, el, sus, sus equipos y duplicar sus usuarios durante 2020. Antes de Navidades lanzamos un proyecto específico para el sector de turismo, para startups de travel tech, una industria que tanto ha sufrido en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Y hemos visto algo que, en la verdad, que nos llena de optimismo: es todas las startups, 90% de las startups que participaron en ese programa, han desarrollado crecimiento durante 2020 y principios de 2021. Y además es que están aportando innovación a ese sector que tanto lo necesita, a los hoteles, a los restaurantes. Startups como Transparent, una plataforma de inteligencia de datos que ayuda a los hoteles a entender el comportamiento de los viajeros, o startups como Spacious, que lo que hacen es permitir que los hoteles tengan eh, eh, tours virtuales para, y ha permitido que los hoteles aumenten un 20% sus bookings online gracias a esta tecnología. Y ahora mismo, justo acabamos de lanzar propia, nuestra próxima aceleradora enfocada en el sector de salud y de bienestar, algo que tanto necesitamos. Además, desde Google también estamos trabajando, como dice. Eh, te iba a decir Factaco, como dice Francisco, <laughs> eh, en, en, en las personas. Y desde. Otra área de Google nos enfocamos muchísimo en la educación. Por eso hemos lanzado 5.000 becas para eh, la educación en habilidades, de digi de, 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 habilidades digitales avanzadas. Y quiero terminar, y además así yo creo que enlazo con, con, con Nacho, en la importancia de la diversidad. Y termino con ello porque la diversidad y la inclusión tiene que ser algo que nos guíe y es uno de nuestros principales valores. No solo dentro de, de los programas de aceleración que hacemos en el que hemos conseguido que el 40% de las startups que participan en nuestros programas estén liderados por mujeres pero no hemos llegado a nuestro objetivo, que es el 50%, así que seguimos trabajando y sobre todo la diversidad a nivel regional. El 70% de las startups que participan en nuestros programas no proceden de Madrid y Barcelona, sino que son grandes éxitos procedentes de otras regiones y queremos apoyarles, porque esa es nuestra misión, a que estén donde estén, se conviertan en grandes proyectos globales. Así que ya le dejo, eh, dejo el, el floor eh, a Karina y simplemente daros las gracias por invitarnos a ser parte de este gran proyecto. Muchas gracias. Bueno, querida Sofía, muchísimas gracias. Damos paso ahora a Nacho de Pinedo, CEO y fundador de ISDI, que tanto está haciendo y lleva años haciendo por la capacitación digital de nuestro país. Pues eh, muchas gracias, Karina. Gracias, eh, gracias, Paco. Yo a Paco le conocí cuando cuando estaba en pleno proyecto de emprendimiento y me agrada mucho tener una persona en este entorno gubernamental que haya pasado por lo que hemos pasado muchos emprendedores. A mí me habéis presentado como fundador y CEO de ISDI. ISDI, yo creo que todos conocéis, somos una institución, por un lado, educativa, formamos en habilidades digitales y por otra, pues tenemos una de las mayores aceleradoras de startups de Europa, que es Impact que ha distribuido ya más de 50 millones de euros de la, de la Comisión Europea en startups que están empezando y que trabaja en aproximadamente 14 verticales. Pero yo no quiero hablar ni de ISDI ni de Impact hoy. A mí me han invitado para hablar de otra cosa que es de desarrollo inclusivo. Eh, una de las misiones de ISDI y que es, me agrado mucho cuando... cuando cuando nos estuvo contando la estrategia del alto comisionado de España Nación Emprendedora, me agradó mucho ver que coincide con, con, con una de las grandes misiones de este, de este organismo, es que nadie quede atrás, que en este entorno de la digitalización nadie se quede atrás. Y por eso nosotros eh, hace ya muchos años fundamos un, un, una fundación, de la cual soy el presidente y en nombre de la fundación estoy hablando, eh, que trabaja con más de 40 ONGs y decenas de emprendedores sociales. Eh, el tercer sector, eh, que muchas veces no está considerado en muchas de las políticas, eh, sí que lo está, en, en las de España, Nación Emprendedora, es un sector absolutamente transformacional, eh, porque trabaja donde nadie lo quiere hacer. Y, y, y sin embargo, es un sector que muchas veces le faltan armas. No está, precisamente por no estar en un entorno donde está el dinero, pues no tiene lo último. Y, y en términos de digitalización pues está realmente lejos de la media de las empresas convencionales. Hace unos meses lanzamos junto con la Asociación de Fundraising el barómetro de digitalización de las ONGs, en las que se percibía claramente que esta, este tercer sector, tan importante para el, el tejido de nuestro país, estaba muy lejos en, en dos áreas eh, clave, innovación y capacitación digital que de nuevo son los grandes temas que se repiten en el resto de, de, de los sectores. Eh, por eso, y precisamente para trabajar en estos, en estos dos entornos, el de la innovación y la educación, desde, desde nuestra fundación y, y con la complicidad de UNICEF, eh, o al contrario, UNICEF con la complicidad de nuestra fundación eh, ha lanzado la aceleradora de startups sociales UNICEF Lab. Eh, a la que ya se han apuntado más de 500 startups en, en tan solo dos ediciones eh, y, y que va aumentando en cantidad y calidad. Eh, en concreto, en esta última edición ya estamos básicamente seleccionando lo que van a ser los, los proyectos que van a pasar a la siguiente fase eh, y los mejores se van a acelerar a través de bootcamps y mentores especializados tanto de ISDI y UNICEF para seguir proyectando. Esta, eh, esta, esta, esta sombra de emprendimiento social que muchas veces eh, no ha sido apoyada en el, en el pasado y donde estamos viendo proyectos que no os podéis ni imaginar, desde socialización de habilidades para a, a ayudar a los niños que tienen, desde miembros amputados hasta para encontrar a, a, a niños perdidos que... Eh, son desplazados de sus hogares por las guerras, hasta encontrar soluciones de financiación para pequeñas, pequeñas empresas, pequeños comercios que están por debajo del, raza, del radar y conseguir scoring bancario en, en países eh, lejanos o eh, incluso materiales de construcción baratos y reciclables para eh, modificar las chabolas y convertirlas en viviendas dignas. Eh, ese es el trabajo que se está haciendo por parte de, de, de aceleración de startups, pero hay un gran trabajo también en la capacitación digital. Y, y en ese sentido, estamos creando, junto con, o estamos creando de nuevo, hemos creado ya con, con UNICEF el Digital Social Innovation Executive Program, que es un programa específico desarrollado para mejorar la transformación digital y la innovación del tercer sector, tanto de las organizaciones como de los emprendedores y que comienza precisamente este 18 de mayo, y que cuenta con profesorado que proviene de UNICEF y de otras ONGs, y, y, y profesores también del entorno digital que aporta ISD, junto con su metodología de, de formación, y que ha tenido ya varios prototipos, en, entre ellos eh, todo el equipo de UNICEF se ha formado allí, más de 70 personas, y, y, y ha testado que, que el proyecto funciona. Pues estos son simplemente algunos, algunos ejemplos. En nuestro caso de, de, de la mano de, de Isdi y, y de Unicef, que, que sirven para acelerar eh, nuestra llegada a los objetivos de sostenibilidad a través del emprendimiento social, que no nos olvidemos que busca mejorar de forma práctica la vida, especialmente de, de aquellos colectivos más vulnerables. Y todos estos proyectos. Están 100% alineados con la estrategia de España-Nación Emprendedora y, por supuesto, con la de la Asociación a Digital. Así que muchas gracias y gracias de nuevo por, por hacernos partícipe de, de toda esta iniciativa. Gracias, Nacho. Bueno, pues por fin doy paso a Francisco Polo, alto comisionado para España-Nación Emprendedora, que va a empezar su intervención con un pequeño vídeo que quiere compartir con todos nosotros. Para un momento y piensa, ¿cómo ves hoy España? Y ahora permítete imaginar, ¿cómo la sueñas? Nosotros soñamos con una España innovadora, líder, con oportunidades, con resiliencia, con futuro. Soñamos con una España que sea nación emprendedora. Y hoy debemos hacer de este sueño una misión, una misión de país. Vamos a transformar el modelo económico, social y medioambiental de España para que todo el mundo nos vea como el referente en innovación, industrialización e inclusión que podemos y debemos ser. Pero para hacer esta misión realidad, debemos empezar a trabajar juntos, juntas. Os necesitamos, personas innovadoras que tanto nos inspiráis. Necesitamos a los sectores tractores de nuestra economía, con empresas líderes que tienen ganas de innovar para ser aún más potentes. Y te necesitamos a ti, porque en esta misión de país nadie puede quedar atrás. Para hacerlo realidad, contamos con un plan, la Estrategia España-Nación Emprendedora. Cuando llegue 2030, Miraremos con orgullo el día que empezamos a soñar unidos y unidas con un nuevo modelo de país. El día en que decidimos empezar a construir la nación emprendedora con mayor impacto social de la historia. La España, nación emprendedora. Buenos días a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias, eh, Sofía, muchísimas gracias, eh, Nacho, por vuestras palabras. Eh, sois a una auténtica inspiración por vuestro trabajo y por vuestra dedicación. Y muchísimas gracias, Karina, eh, presidenta de ADIGITAL, por relatarnos eh, todo lo que está haciendo ADIGITAL y por la invitación a presentar la Estrategia España-Nación Emprendedora. Hoy aquí entre vuestros asociados y asociadas. Quería aprovechar la ocasión, Karina, especialmente para poner en valor todo el trabajo que has venido haciendo estos años. Un trabajo que siempre se ha alzado sobre el ruido, una voz clara, una voz diligente, profesional y que es absolutamente imprescindible en la construcción del país que estamos construyendo. Felicidades por todo ese, ese trabajo. Es un gusto trabajar contigo. Mira, cada vez que presento la estrategia España Nación Emprendedora, eh, mucha gente se pregunta si realmente España puede ser una nación innovadora, si España puede ser ese lugar eh, que, decía, que decíamos donde se puede dar forma al futuro, si puede surgir un nuevo Google, o si España es un país cautivo del de que inventen ellos, de un Amuno. Y la cuestión es que en realidad nuestra historia habla por sí sola, el submarino el libro electrónico, el autogiro, la epidural, el teleférico, son algunos de los inventos que más han impactado a nivel mundial y son inventos españoles. Nuestro carácter innovador, fijándonos en los hechos, es una evidencia, es algo a tener siempre presente y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Esto es lo que pienso cuando me preguntan si España es capaz de crear esa tecnología revolucionaria que nos dé una gran empresa como la que mencionabais. Pienso en las invenciones que tuvieron impacto en la historia y pienso también en algunos ejemplos de presente que ahora son referencias a nivel mundial. Pienso en las tecnologías y empresas que he tenido el honor de conocer en mi papel como alto comisionado para España Nación Emprendedora. Y pienso también, Karina, en muchas de las empresas que forman parte de A Digital, empresas de distintos sectores que formáis una red con un objetivo común, transformar el tejido productivo para hacer de España un país más digital. Sois conscientes de que la digitalización es sinónimo de una economía más fuerte, de una economía más próspera y de una economía más resiliente. Y por ello trabajáis día a día para cerrar esa brecha digital de la que estábamos hablando. Sois también empresas que apostáis por la innovación. Entre vosotras encontramos a startups que están innovando en sectores punteros de nuestra economía. Y también tenemos a grandes compañías que habéis sabido hacer del emprendimiento innovador una palanca de crecimiento. Por ello, queremos presentar hoy aquí esta estrategia, porque vuestro papel es clave en la construcción de la España nación emprendedora. Pero hoy, no vamos a hablar solamente de emprendimiento. Hoy vamos a hablar de qué puede hacer el emprendimiento innovador para hacer de España un país de oportunidades, un país en el que cualquier persona pueda tener un buen proyecto de vida. Vamos a hablar de dotar a nuestro país de las estructuras necesarias para que cualquier persona pueda desplegar sus sueños y vivir dignamente, como indicaba Nacho. Para conseguirlo... En el año 2020, este Gobierno tomó la decisión de crear el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Y esa decisión ha acabado desembocando en el documento que hoy presentamos, la Estrategia España Nación Emprendedora. Un documento que, como decía, va mucho más allá del emprendimiento innovador. Mira, del camino hacia la nación emprendedora comienza en realidad con una constatación, con una realidad. Y es que cuando las crisis globales estallan, ni todos los países se recuperan igual de rápido, ni todos los países se recuperan de la misma manera. En la crisis del año 2008, que desencadenó una de las épocas más duras de nuestra historia reciente y que particularmente sufrió mi generación y las más jóvenes, Vimos como nuestro país fue golpeado con una especial virulencia. Miles de personas se vieron arrastradas por la crisis y con ellas sus empleos y sus esperanzas. Lo perdieron todo por la debilidad de nuestro modelo de productividad y por la elevada temporalidad de nuestro mercado laboral. Es una crisis que, como decía, se cebó especialmente con los jóvenes, pero también con los migrantes y con las personas mayores. En el caso del desempleo juvenil, llegó la tasa de desempleo a elevarse a, a, a cifras por encima del 56%. Más de la mitad de la gente joven de este país sin un empleo. Y además, según Eurostat, mientras otros países sabemos que pudieron alcanzar o recuperar el poder adquisitivo anterior a la crisis en cuestión de tan solo dos años, como fue el caso de Francia, de Reino Unido o de Alemania, nuestro país se tuvo que arrastrar hasta el año 2014. Es decir, tardó, tardó tres veces más que nuestros iguales en recuperar su capacidad de poder adquisitivo. La lección de aquello nos lleva a defender o a buscar un cambio. Debemos sentar las bases que eviten todo ese sufrimiento y que ese sufrimiento se vuelva a repetir. Es urgente, por lo tanto, cambiar nuestro modelo económico. Necesitamos transformar las bases productivas para tener una economía basada en incrementos constantes en la aportación de valor. Transformar esas bases nos convertirá efectivamente en un país más resiliente y evitará que con cada crisis económica suframos como hemos sufrido hasta ahora. La respuesta, por lo tanto, a esa necesidad de cambio es la Estrategia España Nación Emprendedora. Y hablaba de productividad. Hay varias palancas para incrementar la productividad de la economía española. Mientras que la educación y la ciencia pueden tener impacto en el largo y en el medio plazo, existe una nueva palanca cuyos efectos tienen un enorme impacto en el corto plazo, el emprendimiento innovador. Por su gran capacidad para generar empleo y estimular el crecimiento, esta es la palanca sobre la que estamos trazando la primera misión de país de nuestra historia, la misión de hacer de España una nación emprendedora. Hemos diseñado la estrategia para hacer del emprendimiento innovador el rompehielos de un nuevo modelo económico, un modelo que va acompañado de los sectores tractores de la economía española más potentes. Y lo vamos a hacer de una manera que es propia de un modelo diseñado en el siglo XXI, no dejando a nadie atrás. Esto es lo que plantea la Estrategia de España Nación Emprendedora y lo que voy a detallar en esta presentación. Y permitidme que empiece contando una historia que en realidad conocéis, que es la historia del de visionario que generó un imperio tecnológico gracias a uno de los productos más rompedores del mercado, el iPhone. Es la historia de Steve Jobs, que en 1977, junto a Steve Wozniak, constituyeron una empresa desde su, desde su garaje. Y 30 años más tarde fue cuando presentaron el iPhone, una tecnología que fue absolutamente revolucionaria, que convirtió a Apple en la empresa con mayor cotización bursátil de la historia, que aumentó sus beneficios hasta en un 460% y eso hizo que eh, sus ingresos en el año 2011 superaran incluso al saldo de caja operativo del Gobierno de Estados Unidos. Por eso utilizamos la figura de Steve Jobs como epítome del emprendimiento y de ahí está el origen de empezar a trabajar en un garaje. Lo que ocurre es que eh, la historia del emprendedor no es una historia que se pueda solamente relatar en su completud con la historia de Steve Jobs, porque esa, esa historia que acabamos de recordar es solamente el 50% de la historia. Y como creo que sabemos a día de hoy por los tiempos que nos ha tocado vivir, no hay nada más peligroso que una verdad a medias. Y es necesario conocer la otra mitad de la historia para saber o para entender cómo puede haber surgido y cómo una mente brillante como la de Jobs puede haber realizado ese trabajo. Y eso es algo que relata Mariana Mazzucato, la economista angloamericana, en su libro El Estado Emprendedor. Las tesis de esta economista son que, aunque se escribe mucho sobre el papel de los emprendedores y del sector privado, a la hora de hablar de grandes innovaciones en el mundo empresarial, la realidad es que muchas de ellas no serían posibles sin el papel también del Estado. La otra mitad de esa historia que os adelantaba está en realidad dentro de esta misma fotografía, y es que está recogida dentro del iPhone, porque el iPhone... Integra hasta 12 tecnologías que proceden de la inversión directa de los Estados. Desde el GPS a la pantalla táctil, la gestión de la pantalla táctil por gestos, los protocolos TCP y IP, el propio Internet o la activación por voz, los precursores de Siri, vienen de inversiones públicas a través de agencias estatales que vieron con estas tecnologías. Y luego, el genio decisivo de Steve Jobs y de Apple, Permitieron la creación de un invento tan revolucionario como fue el iPhone. Pero en realidad, Mariana Mazzucato va mucho más allá. También ella es artífice de la articulación del concepto de misión de país, un concepto que utiliza por primera vez en su libro El Estado Emprendedor y que luego desarrolla en una serie de informes bajo el título de Mission Oriented Research and Innovation in the European Union, que fueron publicados en el año 2018. Y ahí, Matsukato defiende que el Estado tiene la responsabilidad de catalizar la innovación y, en particular, la innovación en áreas estratégicas y a largo plazo. Un ejemplo de misión de país, y así lo ilustra la propia Matsukato en su libro, es lo que ocurrió en el año 1961, con la misión del Apolo 11, cuando el presidente Kennedy pronunció un discurso en el que prometía llegar a la Luna antes de que terminara la década. Y lo lograron, pero hay algo que es más extraordinario en ese hecho, y es no solamente el qué, sino cómo lo consiguieron. Porque para conseguir llevar a un hombre a la Luna y hacerlo volver con seguridad, no hacía falta solamente grandes desarrollos en una única industria puntera como es la industria aeroespacial. Había que dar respuestas, en realidad, desde otros ámbitos de la industria para poder conseguir esa misión de país. De alguna manera había que propulsar el cohete y la industria de los combustibles tenía que intervenir. La, los trajes de los astronautas se tenían que tejer con telas nuevas y diferentes. También la industria tuvo que participar. La industria de las telecomunicaciones, de los materiales. Pero también industrias aparentemente alejadas de lo que podemos imaginar que conlleva llevar un hombre al espacio, como por ejemplo la industria agroalimentaria. Los astronautas tenían que comer. Y gracias a la investigación del Apolo, Aparecieron eh, nuevas invenciones que a día de hoy no le damos más importancia, como los recipientes termoestabilizados, los termos que tenemos encima de nuestras mesas, o también la aparición de los conservantes artificiales, que han revolucionado y han terminado con gran parte del hambre en el mundo. En definitiva, la misión de llevar al hombre a la Luna fue una auténtica misión de país porque, junto con la industria aeroespacial, se impulsaron otras industrias que resultaron estratégicas para el avance económico del país. Con este marco de la misión de país y por primera vez en España, el Gobierno, a través del alto comisionado, ha diseñado nuestra primera misión de país, la España Nación Emprendedora. Una misión con el objetivo claro de generar un nuevo modelo económico basado en el emprendimiento innovador, en los sectores tractores de nuestro tejido productivo y en el desarrollo inclusivo. Y mirad, del mismo modo que la misión del Apolo 11 comenzó con una visión, con ese discurso político, la nuestra también comienza con una visión, con la visión de la España nación emprendedora. Trabajamos para que en el año 2030 España sea una nación emprendedora que haga del emprendimiento innovador el rompelleros de su modelo económico. Una nación en la que el emprendimiento innovador se apalanque en los grandes sectores tractores de la economía del país para que estos puedan recibir el estímulo de esa fuerte innovación y también ellas, estos sectores tractores, generar oportunidades, incrementar la productividad, incrementar la competitividad y, por lo tanto, generar más y mejores empleos, tener una economía más fuerte y una nación emprendedora que haya resuelto las brechas que esta transición genera y que no dejemos a nadie atrás. El modelo que buscamos con la estrategia podría tomar la forma de una pirámide con tres niveles interconectados entre sí. En la cúspide, el sector del emprendimiento innovador, en la parte intermedia, los sectores tractores y en la base, el desarrollo inclusivo. Voy a entrar en cada una de estas partes. Empezamos por la cumbre de la pirámide. Aunque el emprendimiento innovador representa una parte pequeña de la economía española, como en casi todos los países, este sector tiene que actuar como rompehielos de un nuevo modelo, de país para generar esos mayores retornos de productividad que mencionaba anteriormente. De hecho, tenemos ya datos que corroboran eh, esa percepción y es que según la OCDE, entre el 4 y el 6% de las empresas de alto crecimiento generan ellas solas entre la mitad y tres cuartas partes del empleo neto en los países, como nos exponía Karina. Pero es que además esos empleos son hasta en un 60% empleos de carácter indefinido. Y empleos mejor pagados que la media. Es decir, estamos hablando de una enorme aportación de empleo neto y de calidad. Para este sector, eh, tenemos claro que tenemos que conseguir, no que sea más grande, porque va a ser difícil, tenemos que conseguir que sea lo más grande posible, pero lo que sí podemos hacer es que tenga la máxima potencia posible, que pueda trabajar al máximo de sus posibilidades y generar los mayores retornos de la productividad. Y por eso, para alcanzarlo, hemos establecido cuatro grandes metas. La meta de la inversión, la meta de talento, la meta de la escalabilidad y la meta del sector público emprendedor. En primer lugar, la meta de la inversión. Queremos acelerar el incremento de las inversiones en nuestro país. Es necesario cerrar la brecha que tenemos con países de nuestro entorno. En números totales, en los últimos cinco años, la inversión... Por país ha dejado claro que estamos cuatro veces por detrás de Francia y cinco veces por detrás de Alemania. El objetivo de la Estrategia España-Nación Emprendedora es que España lidere a la Europa continental en términos de inversiones en emprendimiento innovador en los próximos diez años. La segunda de las metas, la del talento. Tenemos que hacer de España un paraíso del talento. Según el informe de Indicators of Talent Attractiveness de la OCDE, España se encuentra muy por detrás de otros países en, de su entorno en atracción de talento. De los 35 países considerados, ocupa la posición 27 en el apartado de trabajadores con máster o posgrado. Y esto es algo que sabemos que debe cambiar. Debemos desarrollar, retener y atraer el talento para competir con el resto de países europeos en igualdad, en igualdad de condiciones para atraer ese talento, porque esa es la verdadera batalla del siglo XXI. En tercer lugar, la escalabilidad. Lo que debemos alcanzar con esta meta es ampliar los horizontes de nuestros emprendedores y emprendedoras. Muchas veces, el sueño consiste en tener éxito y vender la empresa. Y esto es algo que es absolutamente legítimo. Pero lo que tenemos que conseguir es que en España <coughs> perdón, haya un número cada vez mayor de empresas que, en lugar de vender, piensen en escalar, en hacerse grandes. Porque. Las empresas grandes resisten mejor las crisis y mejoran y perdón y conservan mejor los empleos, los empleos. Es algo que hemos visto de hecho muy recientemente con la crisis económica derivada de la pandemia. Los datos, con los datos de 2020 en la mano, sabemos que todos los grupos de empresas han destruido empleo, salvo uno, que son las empresas muy grandes, las de más de 500 trabajadores, que de hecho aumentaron su afiliación en más de 85.000 personas. En España, y esto lo sabemos también, el 99% de las empresas son pequeñas y medianas. Tenemos una oportunidad enorme, por lo tanto, por delante para fortalecerlas, para hacer que puedan ser más escalables y competitivas y, por lo tanto, que puedan resistir mejor las crisis, y particularmente una oportunidad para fortalecer los emprendimientos innovadores, que son los que generan mayor aportación de empleo en los sectores avanzados. Y la cuarta de las metas, la del sector público emprendedor. Queremos que la Administración sea una Administración ágil, que genere marcos regulatorios favorables y que impulse los proyectos que ni el más arriesgado de los fondos de capital riesgo sería capaz de impulsar. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de sector público emprendedor, que la Administración sea esa mano visible que empuja la palanca de la innovación, de la productividad y de la inclusión. Vamos a volver a esa pirámide. El emprendimiento innovador debe crear círculos virtuosos con la parte intermedia de esa pirámide, donde encontramos a los sectores tractores del país. Por eso decimos que vamos más allá del emprendimiento innovador. Estos sectores productivos, con empresas líderes de la economía española, deben aprovechar esa capacidad de innovación para incrementar su propia productividad convertirse en empresas más competitivas y, por lo tanto, con la capacidad de generar más y mejores empleos de trabajo. Más puestos de empleo, perdón. La Estrategia de España Nacional Emprendedora se apalanca en 10 sectores tractores de carácter prioritario fundamentales para la modernización y crecimiento de nuestro tejido productivo. En total, suman más del 60% del PIB de España. Y se trata de los sectores de la industria, del turismo y la cultura, la movilidad, la salud, la construcción y los materiales, la energía y la transición ecológica, la banca y las finanzas, el sector digital y de las telecomunicaciones, el sector de la agroalimentación y el sector de la biotecnología. Muchos de ellos mencionados anteriormente aquí. Y en la base de la pirámide encontramos el desarrollo inclusivo, del que también hemos hablado. Esa estrategia... Incluye políticas transversales para la inclusión, para no dejar a nadie atrás. A través de las medidas pretendemos cerrar cuatro de las grandes brechas de nuestro tiempo. En primer lugar, la brecha de género. En el emprendimiento innovador, al igual que en otros sectores, existe también una brecha de género. Y es algo que hay que solucionar por una cuestión de principio, pero también porque es estratégico. En concreto, diversos estudios de la Universidad de Harvard apuntan a que los inversores, por ejemplo, prefieren los proyectos liderados por hombres y estos, por lo tanto, consiguen mayor inversión. Y si nos seguimos por los datos, la realidad es que, según los datos, las empresas con equipos paritarios obtienen mejores resultados en ventas y en beneficios que los dominados únicamente por hombres. En segundo lugar, la brecha territorial. Según el último informe de Startup Blink, España cuenta con la fortaleza de encontrarse en el top 10 de países de todo el mundo para el emprendimiento innovador. Y ha sido con este gobierno cuando hemos subido un peldaño más de la décima a la novena posición al conseguir introducir hasta cinco nuevas ciudades como lugares óptimos para el emprendimiento mundial demostrando que articulando, que vertebrando el territorio, tenemos un país que, es una, que puede convertirse en una auténtica nación emprendedora. Por lo tanto, esta estrategia es fundamental para impulsar medidas que hagan que la nación emprendedora sea una realidad en todo el territorio. En tercer lugar, la brecha socioeconómica. El último informe del Global Entrepreneurship Monitor sitúa el perfil de persona emprendedora en España como un hombre de 37 años con un nivel de educación superior o de posgrado y con una renta elevada o media. Si durante la primera etapa de un proyecto la principal fuente de financiación son los recursos propios, este informe además muestra que quienes tienen mayores ingresos tienen una mayor probabilidad de emprender. En concreto, los datos para el año 2019 muestran que el 12% perteneciente al tercio superior de renta fueron personas emprendedoras en fase inicial, frente al 4,5% que estaban en el tercio inferior, es decir, tres veces menos en el tercio inferior, en el tercio con menos renta. Esto nos muestra que tenemos una barrera, y es una barrera que debemos remover. El emprendimiento debe ser accesible a todo el mundo. Queremos que cualquier persona con una buena idea y con espíritu emprendedor tenga todas las herramientas para poder llevarla a cabo independientemente de su origen socioeconómico. Y, en cuarto lugar, la brecha generacional. El 31% de las iniciativas emprendedoras consolidadas en España son impulsadas por personas de entre los 55 y los 64 años y el 39% por perfiles que oscilan entre los 45 y los 50, 54 años. La estrategia propone medidas para incorporar a los profesionales más veteranos al mundo del emprendimiento y potenciar las, las iniciativas de los profesionales senior para mitigar la brecha generacional, porque además estos son los que tienen menos probabilidades de fracasar y, por lo tanto, de llevar adelante su propio emprendimiento innovador para generar, como hablábamos, empleo de calidad para el país. Bien. Vamos a recapitular. Hemos conocido la visión, que es la parte más elevada, la parte más aspiracional de la estrategia. También hemos visto el esquema de pirámide, donde articulamos al sector del emprendimiento innovador con los sectores tractores y con una base fundamental, generando un modelo propio, buscando la inclusión de todo el mundo. Y ahora vamos a descender otro nivel. Hemos visto la visión, hemos visto la articulación de la misión y ahora vamos a entrar en el detalle. Vamos a entrar en las medidas de la Estrategia España Nación Emprendedora. La Estrategia España Nación Emprendedora es un hito para el sector del emprendimiento innovador, como decía Karina, y lo es también para el país. Por primera vez, vamos a contar, contamos ya, con una hoja de ruta clara de qué pasos tenemos que dar para la construcción de esa nación emprendedora. El texto de la estrategia articula 50 medidas que son el fruto del diálogo que hemos tenido con todo el sector durante los últimos tres años. Estas medidas representan el enorme consenso que existe en el ecosistema del emprendimiento innovador respecto a lo que se debe de hacer. Quiero pausarme para agradecer el enorme trabajo de las empresas y asociaciones como A Digital que han contribuido con ideas y con propuestas. Esta estrategia contiene las orientaciones concretas que deberán desarrollar los diferentes departamentos ministeriales y con estas medidas se establecen las bases para que la innovación y la productividad sean un fenómeno transversal que se imbrique en los distintos sectores tractores de nuestra economía y que dicha meta se logre no en detrimento de la masa de empleos y de salarios, como vimos en el año 2008, sino generando más y mejor empleo. En definitiva sin dejar a nadie atrás. Voy a pasar a detallar alguna de las 50 medidas. La primera es, tal y como anunció el presidente del Gobierno en la presentación de la Estrategia España-Nación Emprendedora, es que el Consejo de Ministros aprobará próximamente el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, la ley de startups. Esta ley va a reconocer la especificidad que siempre se ha demandado por parte de las startups, de las empresas emergentes, como empresas de alto potencial de crecimiento y de creación de empleo. Va a facilitar también la tramitación administrativa, va a ayudar a retener y a atraer el talento necesario, va a ayudar a impulsar el acercamiento entre la formación profesional, la universidad y las empresas emergentes y va a incluir ventajas fiscales e incentivos a la inversión. Otra de las medidas es WAN, la Oficina Nacional de Emprendimiento. Debemos tener un punto de entrada de información de orientación para el emprendimiento innovador, una ventanilla única para el emprendimiento innovador. Eso es la WAN. La Oficina Nacional de Emprendimiento va a ordenar y coordinar los servicios de apoyo al emprendimiento innovador en colaboración con todos los órganos del Estado y agentes públicos y privados del ecosistema. Otra de las medidas es Renace, la Red Nacional de Centros de Emprendimiento. Vamos a impulsar la creación de una red de incubadoras, aceleradoras y venture builders, tanto de carácter público, privado como mixto, con capacidad para desarrollar talento, impulsar la actividad económica y fijar población en el territorio. Ahí nuestra gran inspiración es la fantástica red que nuestro vecino Portugal ha conseguido poner en marcha. Renace, por lo tanto, es también un elemento clave para ganar capilaridad en todo el territorio nacional y ser una verdadera nación emprendedora, alineando al emprendimiento innovador, a los sectores extractores y también, por ejemplo, en este caso, el cierre de la brecha territorial. Otro de los programas es, es, es eh, Scale Up Spain. Es una iniciativa orientada a las empresas españolas eh, para que consigan aumentar su tamaño y consolidar su desarrollo en el mercado nacional e internacional. Cuando comenté que hablaba de la meta de la escalabilidad, las grandes empresas soportaron mejor las crisis en el año 2020 que las, eh, que las empresas pequeñas o las micropymes. Tenemos que conseguir que nuestras empresas innovadoras crezcan para ser más fuertes, para que aumenten su productividad y para que también ellas resistan mejor las crisis económicas. Ese es el objetivo de esta medida. En concreto, dentro de esta medida incluimos la creación de un programa anual de apoyo a la escalabilidad o el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, potenciando iniciativas que también impulsen la internacionalización de los proyectos emprendedores innovadores, como se viene haciendo muy bien con el resto de empresas tradicionales de nuestro país. Otra de las medidas es el Programa Internacional de Atracción del Talento de las Mujeres. Como sabéis, nos encontramos ante una batalla por atraer el talento internacional y también por conseguir retener el talento nacional. Es una batalla eh, encarnizada y, en realidad, entre, no solamente entre empresas, sino también entre países. España tiene la posibilidad de alzarse como un faro de atracción de un talento que ningún otro país ha decidido buscar proactivamente. Y ese es el talento de las mujeres. Sabemos que, por ejemplo, entre las ingenieras estas solamente representan el 16% del total en España. Pero y son números similares en el resto de países, pero en términos brutos es un número ingente de personas con talento. Y tenemos la posibilidad de elevarnos como ese faro de atracción internacional de talento, porque España es un país tremenda, tremendamente avanzado en lo social, tremendamente avanzado en lo jurídico y también tremendamente avanzado en el sector del emprendimiento innovador y de la digitalización, y en el que sabemos que podemos avanzar para generar el mejor entorno posible para todas las mujeres del mundo, para que puedan venir a España a desarrollar su proyecto profesional y de vida. Otra de las medidas es el programa de visados. Queremos mejorar el programa de acceso a visados de trabajo para profesionales extranjeros que cumplan con determinados requisitos. El programa de visados estará dirigido a emprendedores que quieran fundar o trasladar su empresa a España, inversores en empresas nuevas o empresas por crear y profesionales que vayan a ser contratados por empresas innovadoras españolas o que ya sean empleados de estas pero que necesiten un visado para seguir trabajando. Tenemos claro que los visados son una herramienta fundamental en la competición internacional por el talento. Necesitamos competir al menos en igualdad de condiciones, por lo que el tratamiento de los visados debe ser igual o mejor que el, que el trato que dan el resto de países de nuestro entorno. Y finalmente, me gustaría eh, señalar entre las medidas prioritarias la marca España Nación Emprendedora queremos presentar a España como el lugar idóneo para los emprendimientos innovadores. Lo vamos a hacer a través de la creación de una marca de país que ampare todas las iniciativas relacionadas con el emprendimiento innovador. Y esta marca va a permitir, por lo tanto, difundir iniciativas en torno al emprendimiento y alinear a agentes de toda índole, tanto públicos como privados. Con esto hemos hecho un breve repaso de algunas, unas pocas medidas de, las, eh, de entre todas las 50 que presenta la Estrategia España Nación Emprendedora. Y vamos a descender otro nivel más y a otro nivel de detalle. Me gustaría comentar las principales partidas presupuestarias de la estrategia. Y aquí hay que tener en cuenta dos puntos. Por un lado, que el despliegue de la Nación Emprendedora tiene lugar en un momento histórico. España Nación Emprendedora constituye un elemento clave en el diseño y la articulación de una serie de proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, que en esta memoria económica solo hemos tenido en cuenta las partidas que provienen de este plan, la de los fondos europeos. El impulso a una nación emprendedora conforma la quinta política palanca, siendo la Estrategia España Nación Emprendedora la que guiará la componente específicamente dedicada al apoyo al emprendimiento y a las pymes, que es la componente 13. Por otro lado, hay medidas que no conllevan dotación económica asignada porque se trata de medidas regulatorias. En este cuadro podéis ver la dotación asignada a las nueve medidas prioritarias, algunas de ellas las, he, las acabo de relatar. Esta memoria económica de la Nación Emprendedora asigna para las medidas prioritarias, solamente en el año 2021, 111 millones de euros. Pero no paramos aquí, porque entre los años 21 y 23, el presupuesto de las medidas prioritarias es de 634 millones de euros. Podría decir que esta es una cifra histórica. Pero me gustaría pasar a la siguiente slide. Y en este cuadro mostramos eh, las medidas agrupadas por metas, el total de las medidas de la Estrategia España-Nación Emprendedora. En total, la memoria económica de la Nación Emprendedora, respaldada por los fondos europeos, suma más de 1.560 millones solamente para el año 2021. Jamás habíamos tenido a nuestra disposición un presupuesto de tal magnitud para sentar las bases de la Nación Emprendedora. Y como decía antes, esta inversión no se detiene. También está proyectada para los años 21 a 23, donde vamos a sumar más de 4.200 millones para la construcción de la España Nación Emprendedora. Mirad, hace algo más de un siglo, cuando nuestro país reflexionaba sobre su futuro, tras el desastre de 1898, Unamuno y Ortega y Gasset debatieron sobre el futuro de España, sobre si debíamos abrazar la modernidad europea o si debíamos dejar que inventen ellos, sobre si España debía reclamar su lugar en el mundo o si debíamos seguir arrastrando los pies. La historia de buena parte del siglo XX confirmó, desgraciadamente, lo segundo. Pero fue especialmente con nuestra integración en Europa cuando comenzamos a despojarnos de las rémoras y los complejos del pasado para reivindicar lo que siempre hemos sido, un país inquieto, un país transformador, un país innovador, que no quiere ser espectador de los cambios y que quiere darle forma al futuro. Con la Estrategia España-Nación Emprendedora... Nos sacudimos de una vez por todas el complejo que hemos arrastrado durante todo el siglo XX. Vamos a pasar del que inventen ellos al a emprender nosotros. Porque España es hoy el lugar desde el que se está transformando el mundo. Mira, para producir un vaquero se necesitan 100 litros de agua. En España se, diseña, se ha diseñado ya una tecnología que permite producirlos no con 100, sino con tan solo un vaso de agua. Esto no solamente es un incremento brutal en términos de competitividad y de productividad, sino que es también una enorme transformación de uno de los sectores más contaminantes del mundo y, por lo tanto, una contribución a una economía más sostenible. Otra de las cuestiones que están haciendo a día de hoy, una de las grandes revoluciones de presente y de futuro va a ser el coche eléctrico. Y los mejores cargadores bidireccionales se diseñan y se hacen en España. Nos vamos a conectar a ese futuro como líderes europeos en la transición mundial hacia la movilidad eléctrica, uno de los sectores más punteros y en alza. Y en España también contamos con una de las empresas de servidores en la nube más potentes del mundo, una compañía que compite con grandes gigantes como Amazon, como Microsoft, como Google, y cuya seguridad está tan valorada que se ha convertido en la empresa que la Comisión Europea ha elegido para sus propios servidores. Todos estos ejemplos tienen algo en común: la fortaleza de España como nación emprendedora. Por ello, hoy os he presentado esa estrategia España-Nación Emprendedora. Una estrategia que no solamente es emprendimiento innovador, que es innovación y es una estrategia de futuro. Una estrategia hecha pensando en: en grande Una estrategia que se convierte en la herramienta para conquistar el futuro y que constituye una auténtica misión de país. Por eso, para hacerla posible, porque es una misión de país, debemos hacerlo entre todos, entre todas. Quiero terminar mi intervención con lo que he venido a hacer hoy aquí, que es invitaros. Quiero, quiero desplegar una invitación a todos vosotros y vosotras a todos los agentes que participáis en la economía digital. Es el momento de enterrar para siempre la condena que supone el que inventen ellos, porque a partir de ahora vamos a emprender nosotros. Si hay un sector que ejemplifica ese hambre por transformar, es el vuestro. Sabéis perfectamente lo que significa hacer realidad vuestros sueños. Sabéis perfectamente lo que significa como una idea dentro de tu empresa acaba siendo algo que transforma el país. Lo que significa arriesgar para dejar huella. Lo que significa escalar para construir empresas disruptoras. Creo que hemos articulado de verdad una estrategia que debemos ver con orgullo. Con orgullo, con orgullo de saber que España ha tomado la decisión de convertirse en el año 2020 en una nación emprendedora. Una visión para tener una economía más fuerte, más resiliente. Una economía que nos ayude a conservar mejor los puestos de trabajo y la calidad de vida de las personas. Y que frente a los desiertos lejanos donde ha habido países que han sido capaces de conseguir auténticas naciones startups, o los valles donde con silicona se ha conseguido crear de los mejores entornos de emprendimiento, pero donde se ha dejado a mucha gente atrás. Me gustaría que por primera vez fuéramos conscientes de que lo vamos a hacer, lo que nosotros vamos a construir es un modelo propio, con una identidad propia, porque es también la primera vez en la que vamos a poder decir que también nosotros vamos a tener un relato para nosotros y frente al mundo. Vamos a emprender nosotros, vamos a emprender nosotras. Vamos a hacer de España la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia. Cuento con A Digital, con todos sus asociados, así que muchísimas gracias por esta oportunidad y nos vemos en el camino de la construcción de la España nación emprendedora. Muchas gracias. Bueno, simplemente con esto despedimos este encuentro. Muchísimas gracias Francisco Polo, Sofía Benjumea, Nacho de Pinedo, a todo el equipo de la asociación que siempre está detrás de todas las cosas que hacemos, al equipo técnico también. Así que muchísimas gracias, esperamos vernos pronto y que todos nos sumemos a la invitación de Francisco. Hasta pronto.